No, ni siquiera decía. Y yo la veía y no tenía ni un sol o 30 centavos de dólar para la gente que me ve en otros países. No tenía ni 30 centavos de dólar para comprarle un f pañal a mi hijita. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Neira. El día de hoy les quiero hablar acerca de la importancia de desarrollar tu carácter. ¿Y qué es eso? Oye, Manuel, ¿cómo es eso de carácter? ¿El carácter es el que grita más fuerte? No, amigos, no, nada que ver. El carácter no es el que grita más fuerte. Carácter es el que, independientemente de los problemas que uno puede tener en su vida, comienza a seguir haciendo las cosas que sabe que tiene que seguir haciendo para llegar a su propósito de vida. Eso es tener carácter, amigos. ¿Y cómo yo formé mi carácter? Yo te quiero comentar una historia que yo viví hace cerca de 5 años. Creo que posteé hace poco una historia con mi hijita en la cual yo la veía y decía, pucha, después de 6 años, 5 años emprendiendo en negocios y todavía no tenía los resultados que yo quería, y yo decía, no, ni siquiera decía. Y yo la veía y no tenía ni un sol o 30 centavos de dólar para la gente que me ve en otros países. No tenía ni 30 centavos de dólar para comprarle un fucking pañal a mi hijita. Y eso es algo que a mí me lastimaba, y la veía y la y decía, ojalá que no se orine hoy día. Es algo que yo he vivido. Y sabes qué, al día siguiente de tener ese momento tan frustrante de mi vida, porque fue muy frustrante para mí ese momento. En ese momento, yo al día siguiente nomás salgo y comienzo a ver opciones de hacer más plata, a ver cómo hago más dinero. Pero yo tenía claro algo: no quería volver a trabajar, quería hacer más dinero, pero desarrollando habilidades. ¿Qué es lo que hice? Lo primero que hice fue decirme a mí mismo que yo soy capaz de crear el dinero que quiera, comenzar a autoalimentar mi mente, y desde ahí desarrollé una habilidad que es la que yo te quiero invitar a que desarrolles. Es la habilidad de aprender a vender, porque aquella persona que aprende a vender nunca va a tener hambre, porque sabe vender y por ende sabe comisionar. Y eso es lo primero. Yo dije, necesito vender algo. ¿Qué vendo? Lo más rápido, porque no tenía plata, galletas. Fui, negocié con la dueña de una tienda de unas galletas y comencé a venderlas por chorrillos. Y para mí era frustrante una persona que ya tenía éxito en cierto momento, hace 5 años estoy hablando en el tema de los negocios, volver a cero, porque el emprendedor puede volver a quebrar, claro que va a volver a quebrar, pero ¿sabes qué? Lo que tiene en la cabeza nadie se lo va a quitar, por más que vengan terremotos, que se lleven todo, lo que tienes acá nadie se lo va a llevar. Y con esta información que tienes acá, construyes nuevamente. Así funciona la mente del emprendedor. ¿Y qué es lo que hice? Negocié las galletas, agarré las galletas y comencé a salir por las tiendas de por mi casa. Fui por las tiendas de por mi casa a ofrecer las galletas, a esperar que el señor que me conoce de toda la vida de chibolo que compraba, espere a que termine de atender a una señora que le estaba vendiendo un Ajinomoto, un perejil, qué sé yo, para yo llegar con mis galletas y que me diga, ahorita no, hermano, ahorita no. Y para mí era tan frustrante, pero también era, a la par, algo que yo no me daba cuenta era que era mi mejor escuela para aprender a desarrollar la habilidad de ventas. Ese momento de decir, ah, pero sigo con esto, ¿no? No era el resultado, era el proceso que estaba viviendo, y me di cuenta de eso. Ese proceso de desarrollar nuevas habilidades fue el proceso que me ayudó a retomar nuevamente un negocio y hacerlo crecer al triple, cuádruple, quíntuple de su producción. Y gracias, y yo valoro y valoro bastante esos momentos que han pasado en mi vida en los cuales yo pensaba que por qué el mundo la trae contra mí, pero cambiar rápidamente esa mentalidad y decir, para algo me está pasando eso. ¿Qué tengo que aprender de lo que estoy viviendo en este momento? Y es así como yo pude formar mi carácter, amigos. La mejor manera de formar tu carácter es identifica en esos momentos que más te duelen en tu vida qué habilidades puedes desarrollar, y de esa manera te vas a dar cuenta que tu vida toma otro sentido. ¿Por qué? Porque vas subiendo de nivel como ser humano y por ende vas a poder llegar al propósito que tú
De repente ya lo sabes o de repente todavía no lo sabes, pero estoy seguro que si te enfocas en desarrollarte y en el crecimiento constante y en formar tu carácter, te vas a dar cuenta que tarde o temprano el propósito te va a buscar a ti y vas a hacer lo que tengas que hacer para cumplir tu propósito. ¿Sabes por qué? Porque vivir en propósito es ayudar a mucha gente a que descubra sus propósitos también y que mucha gente viva la libertad. ¿Qué es libertad? Libertad es tener el control de tu vida. Libertad es tú decides a qué hora levantarte, a qué hora acostarte, cuánto ganar, con quién trabajar, a dónde ir a comer, a dónde viajar, con quién viajar, todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque todo está acá, todo está en la mente. Y la única manera de lograr libertad es pagando el precio de la libertad. ¿Cuál es ese precio? Desarrolla habilidades empresariales. A cocachos aprendí yo la habilidad empresarial de vender. Espero que no sea tu... que no sea igual para ti, pero si te toca aprender a cocachos, hágale, papá. Ponga la cabeza y que le caiga el cocacho y salga a vender lo que tenga que vender. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual usted y yo vamos a desarrollar más ingresos mensuales. Aprende a posicionar, aprende a vender. Es la manera en la cual el rico se hace más rico siempre. Nos vemos en un siguiente video. Y antes de acabar este video, te quiero invitar a que comentes si es que esta información te está gustando, si esta información está conectando contigo, si tú sientes que también has vivido o vives momentos muy parecidos a lo que yo te estoy comentando, te invito a que comentes ahí abajo, ahí, comenta cómo ha sido tu momento, cuál ha sido ese momento tuyo que crees que ha sido o que estás pasando en este momento que necesitas desarrollar. Me encantaría leerte, me encantaría conocerte, me encantaría responderte. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!